Yo quiero más que todo hablar de proceso. Y en esta exploración de la palabra centro, o sea, podemos pensar en centro en diferentes niveles, como un centro cultural, un centro geográfico. Pero lo que me gustaría hablar un poco ahora es el centro adentro de cada uno de nosotros, porque yo creo que eso es realmente el punto de partida de un artista en el momento de crear una obra. Me gustaría usar la metáfora, otra vez con la metáfora, del centrifugador. ¿Cómo es para avanzar? ¿Aquí? Un centrifugador es un aparato para separar partículas. Y entonces en los frascos se coloca el líquido o la suspensión y da vueltas a alta velocidad y crea una fuerza que se llama la fuerza centrífuga, que es una fuerza que va desde el centro, desde el axis hacia afuera y causa que cada partícula en los frascos coge ese movimiento del centro hacia afuera. Y el líquido está dentro de un frasco, entonces se choca con el vidrio del frasco y se cae hacia abajo. Lo que pasa es que las partículas con más masa caen hacia la profundidad y las más ligeras se quedan arriba. Y entonces es un aparato para separar partículas, pero a mí me sirve como metáfora de pensar en cómo podemos crear una obra, que es empezando con lo muy individual, con las inquietudes que tenemos que son muy personales y darles vueltas y lanzarlas, a ver qué pasa. Y es justamente a la interacción, a esa interacción con la fuerza hacia afuera y la fuerza hacia adentro, que es como la gravedad, donde pasan cosas muy interesantes, donde hay una tensión que vale la pena explorar. Y yo creo que vale la pena también mencionar que la fuerza centrípeta no puede separar partículas. Y creo que igual para nosotros como artistas y de repente como curadores y gestores también, una fuerza desde afuera no puede causar que resulta ideas muy interesantes o honestos o genuinos tampoco. Y lo que pasa en este sentido es si hay la fuerza centrípeta, sin la fuerza centrífuga, la bola cae. Y yo creo que eso pasa también con obras, que si exploramos con mucha honestidad nuestras inquietudes muy personales, resulta en obras que tienen resonancia para gente en todos lados. Pero si empezamos con un concepto muy general, muy genérico, lo que producimos termina siendo como falso, termina siendo como predecible. Y entonces eso es mi opinión de una manera de trabajar con honestidad, con autenticidad. Y yo creo que al momento de concebir de un proyecto, uno no debe nunca pensar en lo que van a pensar los maestros, los directores de museo, los papás o nadie más. Pero si trabajamos en esa manera, yo creo que logramos una conexión con la otra gente, que es realmente la razón por hacer arte, yo pienso. Y bueno, eso es también para no olvidar de mencionar la diversión, que en este punto, en este borde, es donde encontramos también la diversión. Quiero citar un ejemplo de ese modo de trabajar que no es de Centroamérica, pero creo que ahora que estamos en un momento de descentralización no importa. Quiero poner el YouTube. Bueno, no, el próximo. Eso primero. Eso es un proyecto por un pareja, Kalelen y Kochta, que son de Finlandia. Y Kochta es un cantante
Y ellos, me imagino, en una conversación, cenando o algo así, empezaron a analizar palabras un poco como ese Jonathan. En Finlandia, la palabra valituskuru es la palabra para cuando hay un grupo de gente quejándose de algo. Pero literalmente significa un coro de quejas. Y entonces ellos decidieron tomar esta palabra muy literalmente y hacer un coro de quejas. E invitaron a otros cantantes a escribir la letra y hacer la música para un coro de quejas en Helsinki. Y eso es el video que voy a pasar ahora. Pero luego todo el mundo quería hacer un coro de quejas porque es como... todo el mundo que tiene quejas y es como una manera muy divertida de dar voz a sus quejas. Lo que tengo aquí es el primero que era el YouTube, que era la versión de Helsinki con subtítulos. Es como 6 minutos, pero... Että jos soitat myöhemmin uudestaan. Selvä.
Yo no sé nada de Finlandia, pero aparte de las saunas, me identifico con casi todas las quejas. Algo... Y del frío. Pero las canciones tienden a ser largas en todos lados, porque hay siempre listas largas de quejas. Casi todos, si comparas, hay muchos en YouTube, si comparas, casi siempre hay quejas. Eso tiene, no es muy actualizado, porque hicieron uno en Brasil y han hecho uno en Sevilla. Y yo vi una página de Facebook organizando uno para Guatemala. Hay quejas en común, casi siempre contiene quejas sobre los salarios, el transporte, los maridos, los vecinos y los perros. Entonces hay algo, bueno, es un ejemplo de empezar con algo muy local y llegar a tener resonancia con una audiencia muy, muy global. De hecho, ellos no van a organizar más coros de quejas porque ya se están organizando por sí solo. La gente está organizando coros de quejas bien oficiales, lo cual también me parece muy lindo que el proyecto se ha salido de sus manos y para ellos está perfectamente bien. Bueno, nada más, solo quería enseñarles el proyecto más reciente que he hecho con Jonathan. Y también un poquito sobre el proceso de llegar a hacer ese otro video. Fuimos buscando locaciones para otro video y fuimos al Parque Natural Metropolitano de Panamá, que es el parque natural más grande en las Américas, segundo a Central Park en New York. Urbano. Y fuimos al mirador arriba, donde se ve, por un lado, bastante bosque, al otro lado se ve la ciudad de Panamá. Eso te da un poco el contexto de dónde está el parque. Y cuando subimos al mirador nos dimos cuenta que la estructura que sirve como mirador es realmente el vestigio de una estructura vieja que tiene que haber pertenecido o al ejército gringo o al ejército panameño, cada uno que ha ocupado en diferentes momentos ese terreno y lo ha usado como lugar de entrenamiento. Y la misma plataforma era tan interesante para nosotros debido a ciertos detalles físicos que tiene, que empezamos a explorar a través del juego, del lenguaje del juego, qué podríamos hacer ahí. Y les voy a dejar con el video que hicimos.